Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar con esta conversación, con este monólogo, como ya le digo, en el cual, que no estaba pensado en realidad, que no estaba pensado. Y cuando el día de hoy decidí tomar este contacto con ustedes y señalarlo como una transmisión de urgencia, la idea fue que había que decir algo en función de la enorme cantidad de mentiras que se habían escuchado en las plataformas, de construcciones para atemorizarlo a usted, para atemorizar al conjunto de los bolivianos, para llenar de odio a la sociedad y para tratar de meter bajo la alfombra los problemas que en verdad tenemos los bolivianos y que vamos a resolver o vamos a intentar darle una solución, una construcción que nos permita reencontrarnos hacia adelante. No se ha visto la cantidad de odio, de desprecio, de intolerancia en estos meses, podría decir, como lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas. De pronto, solamente comparable con lo que había ocurrido y había circulado a través de las redes sociales en el mes de agosto, cuando los movimientos sociales salieron a pedir que el país tenía que tener certidumbre en lo que significaba la fecha electoral y que esta fecha electoral tenía que tener un respaldo otorgado por una ley, como había sido todo el proceso de construcción desde el mes de noviembre en lo que se llamaba el sistema normativo de excepcionalidad para el proceso electoral. Desde aquel entonces, posiblemente, no se vio la violencia, el desprecio y las maneras, no solamente ya soslayadas sobre el otro, sino también de odio y de un desprecio permanente a lo que significan, por un lado, los sectores sociales, pero por el otro lado también tratando de esconder los problemas producto de esas miradas racializadas que existen en el país y los problemas también de la confrontación entre el Occidente y el Oriente, que en este momento, de forma angustiada y desesperada, los sectores de la oligarquía política de Occidente han desatado sobre el Oriente en Bolivia. Entonces, lo que queda es que hay que decir algunas cosas, porque podemos tener todo el ánimo de ser absolutamente dialogantes, por supuesto que sí, y podemos tener también la templanza y la mirada serena para poder analizar lo que sucede en Bolivia. Esto no significa bajo ninguna circunstancia tener que aceptar dócilmente que en el país, que en este país que también es nuestro, que no es solamente de los que deciden inventar historias de odio profundamente antidemocráticas, tengan que salir a decir cosas. Los podemos escuchar, porque no tomaríamos bajo ningún concepto otro tipo de medidas. Los podemos escuchar, pero ellos también nos van a tener que escuchar a nosotros. Y nosotros les vamos a tener que decir algunas cuantas verdades de este país que sí conocemos y que no solamente pasa por un conjunto de evocaciones afianzadas en ese profundo odio y desprecio que sienten por la democracia, pero sobre todo por lo que son los sectores populares de este país que hoy día se quieren articular para participar democráticamente de una elección con todo el derecho legítimo de poderla ganar. Y si no la ganan y la pierden, pues también tendrán que saber aceptar que los resultados de un país no le fueron favorables. Pero hay que dejar esto a lo que usted decida en su casa, sin llenarlo de odio, sin llenarlo de maldad hacia un semejante,
independientemente del color de piel, del apellido, del origen social, del lugar de nacimiento que haya tenido. Esto no es respeto, esto no es tolerancia. Quienes hoy día se han llenado la boca de libertad, de igualdad, de democracia, con pedidos angustiantes y con una condena y una estigmatización a la sociedad cruceña, al departamento de Santa Cruz, de que son ellos los responsables de una eventualidad que pudiera surgir de los resultados de los comicios del día de mañana. Esto es una conducta que no se puede caracterizar bajo ningún sentido como democrática. La democracia es la tolerancia amplia de poder convivir, de poder construir una sociedad donde nos reconocemos todos aquellos que somos absolutamente distintos y diversos, pero que queremos coexistir pacíficamente y además que queremos complementarnos. Esta es la forma de construir una sociedad y un Estado. No inventando historias, no aterrorizando a la gente. No aterrorizando a la gente. Quiero señalarles que hace unos minutos el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha decidido retirar el sistema DIREPRE, que es el sistema similar a lo que era el TREP, de conteos rápidos. Y le voy a dar un criterio sobre esto. De este proceso electoral es una de las mejores noticias que hemos podido escuchar el día de hoy. Y felicitar en esta línea al presidente del Tribunal Supremo Electoral y a los vocales que asumen esta decisión. Porque el sistema DIREPRE, así como el sistema TREP del pasado año, significaba introducir en la sociedad boliviana un conjunto de información de la cual algunos sectores ya estaban prestos para distorsionarla y poder enrarecer el sistema electoral. Habíamos señalado en la anterior transmisión que lo verdaderamente importante era mirar los resultados finales. Y el día de ayer, en algunas conversaciones, también a través de medios de comunicación, hemos tenido la posibilidad de transmitir un mensaje que señalaba y que decía que lo fundamental ante las debilidades estructurales y la falta de respuestas concretas en lo que significaban dos elementos: la aleatoriedad del sistema de cargado de información que iba a alimentar al DIREPRE o al TREP, que es lo mismo. El año pasado, y abro un paréntesis acá, el año pasado toda la narrativa del fraude, de ese fraude que no han podido demostrar, que solamente es una retórica que se utiliza para tratar de enfrentar y enfrentar y enfrentar a los bolivianos. El DIREPRE fue la construcción, el elemento a partir del cual se dio la construcción de aquella narrativa. Y aquella palabra, usted lo va a recordar, aquella palabra de cambio de tendencia inaceptable, en realidad fue un plan de contingencia de la empresa Neotec que cargó a las 18 horas un 20% de actas de escrutinio que correspondían a Santa Cruz, algo que nunca dijo la OEA y algo que los relatores del fraude tampoco quieren señalar hasta el día de hoy. Cuando llegan a esta página de los informes, de los estudios que señalan la inconsistencia de la Organización de Estados Americanos en lo que decía al cambio de tendencia, pasan de hoja rápidamente. Porque no hay peor situación en la vida que tener que enfrentarse a lo que significa una verdad que una persona conoce y ocultarla, y ocultarla porque delata la baja intención que se tuvo y que terminó destruyendo y pulverizando la institucionalidad electoral boliviana. Ese plan de contingencia modificó
las diferencias en aquella elección que estaban entre el 11-12% al 6-7%. Y a esto se le llamó un cambio de tendencia inaceptable. Y esto, por supuesto, no justifica lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces de apagar el sistema TREP. En la anterior emisión habíamos dicho que lo verdaderamente importante era mirar el cómputo final. Y el cómputo final porque cada una de esas actas ya han pasado por el tamiz, por el filtro de lo que significan actas aprobadas. Algo que podíamos haber hecho el año pasado, volver a contar las actas. Entonces, todos ustedes, siéntanse optimistas de que se ha dado un paso verdaderamente en la línea de la transparencia y esperemos informes preliminares, diarios seguramente, del cómputo final, porcentajes del cómputo final. Y nadie se asuste acá, porque lo primero que llega siempre son unas ciudades, las ciudades urbanas, las más cercanas, la ciudad de La Paz, toda el área urbana. No importan los primeros resultados. Vamos observando los informes parciales, los reportes parciales que dará seguramente ahora el Tribunal Supremo Electoral. Pongamos la mirada en el día miércoles, en el día jueves, que es la fecha que ha comprometido el Tribunal Supremo Electoral para que conozcamos los bolivianos los resultados finales. Acá estamos liberando a toda la sociedad, a todos los bolivianos, nos estamos quedando sin ese discurso que estaban algunos prestos a señalar y decir, señores, hay tendencias y esas tendencias ya son definitivas. Esto ya no va a existir ahora, porque el cómputo final no genera tendencias, hay que esperar el resultado final. En esta misma línea, el Tribunal Supremo Electoral debería, y esta es una sugerencia, por ahí alguna vez hemos escuchado, y ustedes saben, que se decía, ahí está Richter siempre criticando algunas cosas. Y durante toda la cuarentena hemos dado no críticas. Hemos analizado, hemos advertido, hemos expresado nuestro desacuerdo con algunos elementos o con muchos. Y por supuesto hemos dado opciones también, porque corresponde. Y la opción es que si no existe el DIREPRE, el Tribunal Supremo Electoral, también desista de los conteos rápidos que va a hacer la empresa Jubileo, para limpiar el escenario de todo lo que significa la generación de expectativas, de susceptibilidades, de exacerbaciones, de declaraciones, también de los analistas políticos, pero de los políticos, de la sociedad, de los medios, de los interesados, al cómputo final únicamente. Al cómputo final, para que en función de esos resultados que nos dé el cómputo final, podamos, bajo la observación de las delegaciones de observadores internacionales, de los bolivianos, de usted, de todos ustedes, podamos hacer un seguimiento de lo que significa el proceso electoral, el cómputo, día a día, los diferentes reportes, el diferente cargado de votos. Asistan en esa línea mañana al cierre del cómputo. Hay que ir a los cierres de cómputo. Hay que fotografiar esas actas. Hay que estar presentes en el conteo de los votos. Es la democracia. Son nuestras libertades. Es la igualdad. Es la institucionalidad. Es lo que hemos venido hablando desde el pasado año, cuando se produjo la ruptura institucional en el mes de noviembre. Elecciones, retorno a la institucionalidad, la valía de la constitución política del Estado. Todo esto es lo que verdaderamente los bolivianos necesitamos. Han dejado acá anotado en las redes, acá está, han dejado
preguntándonos y diciendo que por favor hagamos una referencia sobre esto del TREP. Y es una buena noticia. Lo dijo el día de hoy la representante de la Unión Europea. El sistema DIREPRE de actual tiene mayores debilidades que el TREP. Y no vamos a echar una crítica de más ni especulaciones sobre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral de por qué no tenemos un sistema de información rápida. Lo mejor, en un momento de una tensa y delicada espera que existe en una sociedad profundamente polarizada, con desprecio de unos sectores hacia los otros. Lo que corresponde es un espacio de paciencia, de serenidad y de espera a observar los resultados de Bolivia, los resultados del exterior, del ejercicio en el cumplimiento de sus derechos y sus deberes cívicos de los bolivianos. Es bueno esto que ha anunciado el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es bueno. Y sería todavía mejor, vamos a insistir en esto, que no hayan, por la delicada situación que vive el país, que no hayan conteos rápidos, especulaciones de tendencias. Si los resultados finales van a estar el día miércoles, como ha señalado el Tribunal Supremo Electoral, entonces es importante también que abramos un compás de espera que es muy breve, del día domingo a la noche hasta el día miércoles, que conocemos seguramente en horas de la noche, y así si fuera el jueves también, que conocemos los resultados. Hace un año que empezó esta noche oscura del relato de un fraude, pero que en realidad fue la narrativa necesaria para acciones distintas que condujeron a la ruptura del orden institucional. Hemos esperado un año con muchísimos momentos álgidos de tensión en el país, de formas no democráticas, para que no podamos esperar ahora 72 horas más. Participemos, observemos el conteo. Pero no es, lo que no es prudente ahora ya, con esta decisión que ha tomado el órgano electoral, es que la empresa Jubileo intente hacer pronósticos, conteos rápidos, y ser la única que contribuya, pudiendo ser la única que contribuya, quiero decir, pudiendo ser la única que contribuya a la tensión entre bolivianos. Si todavía ustedes tienen otra pregunta, estamos tomando nota sobre este tema, lo preguntan, me lo van a señalar y tratamos de responder, por supuesto. Pero quiero decirles de verdad que de pronto solamente esto ya es una gran noticia para los bolivianos el día de hoy. Esto genera certidumbre. Vamos al cómputo final. Y al cómputo final no son ni siquiera importantes los cómputos o las entregas de resultados parciales que va a realizar el Tribunal Supremo Electoral. Usted mire el cómputo final, y esto va a ocurrir el día miércoles o el día jueves. No estaba pensado hacer este comentario, porque esto ha ocurrido hace apenas unos minutos. En realidad, de lo que quería hablarle es de otro tema que verdaderamente, le voy a ser muy sincero en esto, de otro tema que verdaderamente me ha causado una profunda indignación, y con toda, absolutamente con toda la confianza
que hemos podido construir en estos meses con ustedes, pues consideré que había que decirlo. Acá no es aceptable. No es aceptable que a los bolivianos, después de todo lo que hemos pasado desde noviembre, nos quieran llevar a un proceso electoral algunas cuantas personas. Porque no son, no es la clase media, no son los sectores urbanos, son un pequeño grupo dado a la tarea. Además, un pequeño grupo que no se detiene a estudiar el país, que no tiene lecturas. Que no tiene lecturas. Cuando hablo de lecturas, le hablo de esto. Le hablo de esto, de que no tienen lecturas. Que no tienen consistencia en sus argumentos para venir y decirnos a los bolivianos unos cuantos argumentos como si fuéramos seres no pensantes e intentando llenarnos de miedo, de odio, de broncas contra el otro. Tenemos absolutamente todo el derecho en la individualidad de cada uno de los 11 millones y medio de bolivianos que somos de pensar absolutamente lo que cada uno cree y ve por conveniente. Lo que no corresponde es que las personas intenten atemorizar, intimidar a los otros, a la sociedad, a los bolivianos, para conseguir un fin que en realidad son sus fines personales. Vamos a hacer un paréntesis. Seguramente, esto no lo podría poner en duda, mucha de la gente que se movilizó en noviembre del año pasado tenía un convencimiento de lo que quería, porque no se identificaba con aquel gobierno. Y esto es profundamente legítimo. No tiene nadie obligación por sí de tener que encontrar una asociación directa con un gobierno porque alguien le dijo que eso es lo único bueno. Cada uno toma sus decisiones. Y hay mucha gente que estuvo seguramente en las calles porque así lo sentía. Porque la clase media y los sectores urbanos a los que usted me ha escuchado, que me he referido innumerable cantidad de veces, no son homogéneos, sino que también están parcelados y están los sectores profundamente conservadores y los sectores duros y extremos. ¿Esto es malo decirlo? ¿Por qué? Si es nuestra realidad. ¿Por qué no podríamos decirlo? Muchos de los que se organizan en estas plataformas también para atemorizarlo a usted, para difamar, para hacer circular por ahí materiales gráficos, de audio, de videos, incitándolos a bolivianos a que odien a otros bolivianos. ¿Se fija usted eso? Esto es una realidad. Como decía Albert Camus, ese noble pensador intelectual, admirable por supuesto, francés, que fue premio Nobel además, y decía, hay cosas, decía él en relación a lo que era la Segunda Guerra Mundial, hay cosas que uno cree e imagina que no podrían suceder. Y él estaba haciendo referencia a aquel famoso torturador alemán nazi que era Himmler, y lo describía de esta forma, decía, hay cosas que no pensamos que no ocurren, pero ocurren, como el caso de Himmler, un maestro de la tortura, del dolor, de la sangre, que llegaba a su casa después de una faena de gritos, de muerte, de sangre, pero entraba por la puerta de atrás, porque si lo hacía por la entrada principal, estaba su canario y él quería preservar el sueño de ese canario. Hay cosas que ocurren, y ocurren, y no vamos a dar nombres para no exponerlos, porque quedaría verdaderamente horrible
es una calidad tan degradada de la educación, de la integridad de las personas, a aquellos bolivianos que se dan a la tarea de caminar por ahí produciendo cosas para intentar que un boliviano odie a otro boliviano. Esto ocurre y están muy cerca también acá. Y esto es lo que hemos visto el día de hoy. Han llenado las redes con mentiras, con construcciones de temor, con historias que en realidad son historietas para tratar de atemorizarlo a usted. ¿Sabe qué es el miedo en una ciudad? No sé si esto está pasando en el resto del país, pero le voy a mostrar algunas imágenes de lo que significa una ciudad, que puede ser que sean acciones de miedo, de temor, o que puede ser que sean estrategias políticas para lograr sensaciones en la sociedad e inducir que el voto vaya en un determinado sentido. Yo quiero que usted vea esto. Este es un edificio de la ciudad de La Paz. Este es un edificio de la ciudad de La Paz. Un edificio de la zona sur de la ciudad de La Paz. Y esa pequeña puerta en realidad lo que está haciendo es tapar un enorme ingreso de vidrio. Porque tienen temor de que pasado el proceso electoral, eso que ellos llaman los violentos, vengan y destrocen todo. Entonces mire usted esta otra imagen. Esto está ocurriendo hace 4 o 5 horas en la ciudad de La Paz. Esta es una empresa, un negocio que ha decidido tapiar la fachada con estas calaminas, en la lógica de que los violentos van a caminar por acá porque están molestos, o bien porque no ganaron las elecciones, o por algo. Pero lo que no es aceptable, lo que no es verdaderamente aceptable, es esta lógica nuevamente de querer atemorizar, de que acá en nuestra sociedad tenemos un conjunto de personas, o un sector de personas que nos invaden la ciudad y que pueden causar el caos como si fueran delincuentes, como si fueran... Ustedes recuerdan el pasado año cuando había gente que decía vienen las hordas, ¿y qué es lo que hacían? Entonces tomaban las redes para a través de esto poder construir una cantidad de mensajes que atemorizaban a la sociedad. Y en los edificios corrían los mensajes señalando que había que cerrar, que hacer turnos de guardia, de seguridad, que había que comprar palos, que había que protegerse, porque ya estaban llegando cada vez y nunca alcanzaron a pasar por algunos lugares. Es verdad que hubo enfrentamientos, pero hubo también un golpe de Estado en este país. No podemos seguir creyendo aquello que dice que si no se sentó el general del momento en el sillón presidencial, entonces no hubo un golpe de Estado. Que si no fueron las Fuerzas Armadas las que irrumpieron con metrallas, con tanques, el Palacio de Gobierno o la Casa del Pueblo, entonces no hubo un golpe de Estado. O que como funciona la Asamblea Legislativa, entonces no hubo un golpe de Estado. Pero esto es no querer estudiar las cosas, esto es no querer recoger años de estudios, de investigaciones que hace muchísima gente, no solo en el país, en el mundo, para precautelar y para decir, señores, esas conductas se clasifican en esto. Esas acciones tienen este nombre y este concepto y las define esto. Lo que ocurrió en noviembre tiene una definición también muy clara
lo hemos hablado muchísimas veces, y aquello constituyó una ruptura institucional, las rupturas institucionales forzadas por la presencia de las fuerzas militares más un conjunto de actores que se prestaron para aquella infame tarea, constituye un golpe de Estado. Entonces, la ciudad de La Paz, hoy en día, hoy, el día de hoy, 17 de octubre, está con estos tapiados en los frontis de edificios, de empresas, que sienten temor porque alguien les ha dicho que después de lo de mañana va a venir el caos, la tragedia para nuestras ciudades. No es en absoluto aceptable que estemos viviendo esto, porque a unos cuantos que no encuentran respuesta en su capacidad y en su participación electoral, después de que se han dado a la tarea durante todos estos meses, 10 meses, de adjetivar, de asociar negativamente a quienes no piensan, no solamente a los sectores sociales, populares, a los indígenas, a los campesinos, a los sectores del altiplano, a los sectores aymaras, asociarlos negativamente a los sectores del trópico, a creer que tenemos una zona de narcotraficantes. Han dicho todo lo que podían decir y no les alcanza. Han hecho todos los esfuerzos para anular lo que ha significado décadas de trabajo, de procesos de acumulación histórica, de lo que ha significado el movimiento social en este país. De ese movimiento social que representa también la diversidad y la pluralidad de este país. Han dicho todo lo que la imaginación les puede permitir. Y algo más también. Y no les ha alcanzado. Y no significa que uno u otro gane la elección. No los querían ver participar. Ese es el tema central. Los desprecian. Ese es el tema central. El día de hoy también, entre las muchas otras cosas que se ha hablado, ha circulado a través de las redes sociales que el señor Camacho había renunciado. Ha circulado también a través de las redes sociales que el señor Camacho tiene un acuerdo, además con nombres, ¿no? Y además casi como si hubiesen participado de estas reuniones que imaginan, que el señor Camacho tiene un acuerdo con poco menos que el señor, con el señor Arce. Esta gente que le digo, que habla pero que no lee, que comenta pero que no estudia, que dice que analiza pero en realidad lo único que expone son sus ansiedades. Esta gente imagina estos escenarios para tratar de torcer el curso de una elección. ¿Usted sabe lo que significa influir en el voto de un boliviano, de un ciudadano, con malas artes? Eso muestra el perfil profundamente antidemocrático de una persona, de ese conjunto, como le he señalado, de esa pequeña porción de ciudadanos extremistas, absolutamente conservadores, que no tienen la mirada puesta
en la democracia, menos en la construcción de una sociedad de igualdades, complementaria, reconociéndose los unos con los otros, sino en la satisfacción de sus ansiedades personales. ¿Cuáles son estas ansiedades personales? Es gente que necesita una estructura política para validarse socialmente. Es gente que está esperando desesperadamente también poder ser ministros, viceministros. Permítanme retornar una idea que no concluí. Aquella gente que se había movilizado, le estaba diciendo, en el mes de noviembre, muchos seguramente lo sentían en verdad. Pero también una parte de todos aquellos activistas que estaban allá han terminado de funcionarios del gobierno de la señora Áñez. Han terminado de funcionarios de la señora Áñez. Desesperadamente se han incorporado a medios de comunicación, a empresas del Estado, en una lógica desesperada de poder llegarle al Estado para que a partir de eso puedan solucionar algunos problemas de orden económico, como los hemos visto, y a su vez puedan acreditar importancia en la sociedad. Y ni qué decir si hablamos de lo que significa la gente que ha tomado puestos y cargos diplomáticos. Entonces, para poder preservar esto, de lo cual estuvieron ausentes durante muchos años, para poder preservar esto, instrumentalizan el odio. Necesitan que bolivianos odien a bolivianos. Esto está pasando. Y en esto que han hecho circular de la renuncia el señor Camacho, se han dado a la tarea de estigmatizar un departamento, de estigmatizar a una sociedad como es la cruceña, de quererla hacer responsable de un resultado en el proceso electoral. La oligarquía política occidental, en la cual también participan sectores de los valles y sectores del sur del país, que han trabajado históricamente para aplacar el poder del oriente, hacen política apelando a conceptos de democracia, de institucionalidad y a las malas artes de poder presionar bajo mesa a otras candidaturas, a la población en su conjunto, atemorizándola con las prácticas más infames que no son propias de la democracia para poder conseguir sus fines. Vamos a ser absolutamente claros en algo. Absolutamente claros en algo. Este país tiene dos hechos, de una profunda complejidad y resueltos desde el principio mismo en la organización del Estado boliviano, uno de ellos, y desde hace muchas décadas instalado otro, que son factores de conflictología permanentes que, si no son abordados en la medida que corresponde, el país va a vivir de forma recurrente tensiones que no se están resolviendo. Y estamos hablando de la conflictología expresada en la polaridad social, producto de una diversidad enorme que tiene el país, entre distintos sectores sociales y entre conceptos de clases dominantes y de clases sociales que se han articulado con la administración del Estado y que en esa lógica han buscado preservar siempre aquella situación, marginando hacia la periferia, hacia las afueras de las ciudades, pero básicamente del poder político y de la vida política, a los sectores populares. No hay un boliviano mejor que el otro. No hay un boliviano mejor que el otro. Esto significa entonces que tenemos que resolver la cuestión de la polaridad social
Tenemos que resolverlo. El día de hoy he escuchado decir, perdón, perdón, el otro factor, perdón por no cerrar esta idea, el otro factor es el enfrentamiento de ese poder de Occidente con Oriente. Y en ambos casos de estas dos situaciones de conflictología crítica y resuelta, se entrecruzan de forma transversal los elementos o los factores étnicos, las miradas racializadas, los hechos de clases dominantes, la cuestión cultural y en este último tiempo el empoderamiento de los sectores sociales. Quiero hacer acá un paréntesis. Alguna gente ha señalado, porque esto yo lo escucho todo el tiempo o lo miro, cuando los argumentos no alcanzan, entonces corresponde degradar a la otra persona. Corresponde degradar a la otra persona. Entonces, mucho de lo que nosotros, o lo que yo señalo acá, se trata de asociar a un partido político. Y hacen esa rápida asociación porque no comprenden las cosas. Porque su pensamiento está reducido por aquello que les he señalado al principio. Porque no invierten parte de su tiempo en comprender la realidad y el sustrato más profundo de lo que es esta sociedad, es este país, en su diversidad y en su pluriculturalidad. Como no conocen eso, entonces es fácil hablar y asocian a las personas rápidamente con algo que tenga que ser negativo en un determinado momento. El año 2003, lo negativo era ser movimentista. Es verdad que hoy en día hacen entonces estas rápidas asociaciones. Pero lo que no se puede ocultar, cuando a una persona la asocian directamente con un pensamiento político o con una línea, con un partido político, entonces eso significaría que yo me estaría inhibiendo de poder decir que el señor Camacho construye en Santa Cruz un enorme poder político. Y esto molestaría al sector al cual a uno lo asocian. Y que el señor Camacho, que es el populismo de derecha en Bolivia, está haciendo algo que nunca pudo hacer en los últimos 20 años la derecha de este país. Algo que no pudo hacer Doria Medina, Jorge Quiroga, Carlos Mesa. Que es remangarse la camisa y entrar a conversar, a hablar y llegar a los sectores populares. A los sectores populares. ¿Cómo se explica aquello? Uno no tendría que decirlo entonces, pero esa es una realidad que está ocurriendo en el país. Volvemos a señalar lo que habíamos dicho en la anterior transmisión. El señor Camacho es un proyecto político con perdurabilidad en el tiempo. ¿Y ustedes creen que él va a ir a hacer una alianza para que el día de mañana de forma automática pierda sus votos, su apoyo, su capital político? Eso solamente lo puede decir aquel que no conoce absolutamente nada y es muy ligero en lo que dice. Está construyendo un proyecto político con proyección. Veremos si lo hace bien o si no lo hace bien, pero ahí está. Como hemos dicho, dueño, puede ser el dueño político de Santa Cruz, con una enorme presencia en el Oriente. Lo de Comunidad Ciudadana no es un proyecto político, es una circunstancia electoral. Es una circunstancia electoral y de eso, pues, a mí no me pueden echar la culpa, porque no soy yo el que está ahí. Cada uno construye lo que cree que puede hacer. Cada uno construye lo que sus capacidades o lo que su visión o lo que sus intereses le permiten. Y esto es lo que está sucediendo. Y cierro con eso el paréntesis. En el país existe racismo y esto ha emergido nuevamente de forma cruda, crítica, en el mes de noviembre y en el mes de agosto.
y el día de hoy. Y en el país existe un regionalismo que hay que atender. Y en ambos casos, la visión de un estadista camina por aplicar una fórmula de pacificación, de pacificación con la incorporación de todos los sectores sociales en una lógica de complementariedad. Y esto también resuelve, con unas variantes, la cuestión regional. Esta estigmatización sobre el departamento de Santa Cruz, sobre la sociedad cruceña, le va a costar al país mucho en términos de unión. Y lo que yo estoy diciendo lo han visto ustedes ayer en las redes sociales. Sectores de Occidente, conversando a través de las redes sociales, muchos de ellos amigos, con gente de Occidente, con gente del Oriente, en una batalla campal a través de las redes sociales. ¿Por qué hay que estigmatizar al pueblo cruceño? ¿Por qué? El pueblo cruceño tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y sus propias formas y sus propias dinámicas, con las que uno puede estar o no estar de acuerdo, no significa que no existan. Están absolutamente presentes. Hay que respetarlas, porque ese es el principio básico de la democracia. Tienen el derecho, democráticamente, de organizarse y de tener sus propias miradas y objetivos políticos, que sean democráticos, para que puedan consustanciarse con los del país entero. Así como el Occidente también tiene que tener una mirada democrática respecto de lo que significa el Oriente, el país, y así también el gobierno que se instale en el centralismo que caracteriza a Bolivia tiene que tener una mirada que rescate lo que significan los pedidos regionales. Hay que construir una sociedad. Hay que construir una sociedad, hay que construir un Estado. ¿Cómo se construye un Estado sin complementariedad, con estas lógicas y estos relatos del miedo, de la temeridad, con estas narrativas inventadas de películas de terror, para que usted resignadamente pueda ir a otorgar mañana su confianza en el proceso electoral a alguien forzado por lo que algunos cuantos dicen? ¡Qué desconsideración! ¿Qué desconsideración cuando en el país se produce esto que significa intentar que un sector, que un boliviano odie a otro boliviano? Esto es lo que están induciendo, a esto están jugando. Cuando yo le pongo a usted esta imagen, ¿estos son los violentos? ¿Estos son los que no pueden retornar? Porque así se refieren. Son los violentos, son estos. Hablan en esos términos. Esta mujer, ¿qué hacía? Mire usted esa cara de angustia. No tiene derechos, porque tiene la tez más oscura. Tiene que salir a defender lo suyo, porque si no, de lo contrario, tiene que estar reducida a ciudadana de un segundo nivel o a una situación de invisibilidad absoluta. Y está portando la bandera nacional. ¿Cómo es posible que, siendo tanto la bandera nacional como la huipala, símbolos patrios que están consagrados en la Constitución Política del Estado, nosotros los bolivianos, un sector de los bolivianos, ese sector del cual estoy hablando, que en realidad odian de forma extrema e incontrolada, critiquen que uno pueda tener en un lado la huipala o en el otro lado la bandera? Son nuestros símbolos patrios. Son nuestros símbolos patrios.
la Constitución Política del Estado del año 2009, en el preámbulo dice, entre otras cosas, que hemos dejado en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, y asumimos el reto histórico de construir colectivamente, entre todos, el Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Es un nuevo Estado, que en esencia significa la igualdad entre unos y otros. En esencia significa la igualdad entre unos y otros. No puedo decir que esto es algo fácil y sencillo, por supuesto que no. Es una construcción. Está en el mundo entero. Pero es irrespetuoso que algunos salgan en las redes, en los medios, escribiendo, diciendo, insultando a los otros en un marco de tolerancia para decir que desde el pensamiento algunos podemos, como por ahí se ha escuchado, algunos podemos generar esta división porque tenemos una mirada estratégica para poder producir el retorno de alguien. ¿No le parece a usted? ¿No le parece a usted que lo básico de estos discursos afincados únicamente en el argumento encubierto de su odio, de un profundo resentimiento y desprecio de lo que significan los sectores populares de esta Bolivia diversa, que cuando uno sale, en el caso de quien estamos en La Paz, hacia la zona de Copacabana y hacia la zona del lago, no podemos tomar lo que está a nuestro alrededor como si fueran simplemente ciertos adornos folclóricos con los cuales yo me saco una foto para poderla subir a una red social. Alrededor de todo eso hay vida, y alrededor de todo eso hay formas de organización, y hay gente que siente que tiene anhelos como los que vivimos en la ciudad, que tiene expectativas, que tiene familia, que cuando llega la noche también tiene sueños de un futuro distinto. ¿Por qué no se pueden organizar? ¿Por qué no pueden tener la posibilidad y la opción de ser ellos también quienes busquen las formas de representarse, de estar representados, de sentarse con los otros, con un sector que lo único que está haciendo es querer acreditar como credencial mayor e irrebatible ese fenotipo de su blanquitud? Porque esta señora no tiene esa blanquitud de los otros sectores, tiene entonces que estar condenada a vivir marginada y sin posibilidades de acceso, no solamente al poder, no solamente a la cuestión del Estado, sino a la vida social en los mismos términos que cualquier otro boliviano. ¿Dónde se ha visto que una sociedad se puede construir sobre la base de una discriminación profunda? Y de pronto le dicen a usted, no hay racismo porque somos todos iguales. Agarre un diccionario de la Real Academia y ahí le va a decir que todas las personas somos absolutamente iguales. Entonces usted se queda, cuando escucha eso como argumento central de algo, usted se queda de una pieza, o apaga la conexión y trata de irse, porque genéticamente o genotípicamente somos todos iguales, pero fenotípicamente somos diversos, y esta diversidad, estas distintas formas físicas que caracterizan a los individuos, a las personas, a los hombres, a las mujeres,
este fenotipo en Bolivia castiga a aquellos sectores que se conocen como los sectores originarios, como los sectores campesinos, como los sectores aymaras, quechuas, guaraníes y las otras nacionalidades, las otras naciones. Porque el racismo es un hecho de dominación. Es un hecho de dominación para humillar, para vencer el espíritu de otra persona a la cual se le hace sentir de forma permanente que es inferior, que es profundamente inferior. El poder político más descarnado, ese poder político que este pequeño grupo está buscando desesperadamente, se construye sobre estas lógicas racistas. El racismo de hoy, el racismo moderno, las formas, no el racismo moderno, las formas actuales de presentarse del racismo están respaldadas también en palabras como democracia, como libertad. El racismo de hoy en realidad busca generar que la gente se sienta inferior, que acepte su situación de inferioridad. A tanto de insistirle y de decirle que no está preparado para poder ser parte, por ejemplo, la administración del Estado, que su educación no le alcanza para poder entrar a un determinado lugar. Entonces, ahí es cuando las formas que peyorizan y que soslayan esto, estas formas profundamente racistas, este poder racista que se ha instalado en el país y que lo tenemos que resolver, que lo tenemos que resolver y que tenemos que mirarnos a los ojos para poder asumir que este es uno de los problemas irresueltos desde el inicio de nuestra república. Y que tenemos que poner un punto final, y se pone un punto final cuando uno tiene el valor de sentarse y de conversar con aquel otro que es distinto. No mejor ni peor, distinto. Estas formas, le decía, cuando hacen sentir a la otra persona, le generan un sentimiento de inferioridad, entonces aparecen esos adjetivos que denigran a la persona. Entonces se les dice indios, se les dice animales, se les dice refinados. A las mujeres se las maltrata y se les dice cholas, se les dice birlochas. ¿Quién pone todos estos adjetivos? ¿No es tiempo acaso de que esta presentación animalizada del indio, de nuestros sectores campesinos en el país, tenga un punto final? Y el día de hoy, insistiendo en esto. Si usted mira lo que son las redes, quiero que lea esto y dígame si esto nos puede generar algún sentimiento de satisfacción, o si lo que dice acá en realidad nos tiene que avergonzar. No es posible que en Bolivia nos estemos refiriendo a otros bolivianos en estos términos. No es posible, y usted me puede decir, pero esto ocurre en todos los países del mundo, y no porque ocurra, no significa que no lo podamos hablar. No es posible que en el país tengamos esto, cuando esto que es un meme y de lo cual muchísima gente se ríe, termina siendo en realidad
la representación de lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. De lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. Esa mirada de asociar directamente, de asociar directamente a alguien con todo lo peor que puede producir una sociedad. ¿Esto cómo es posible que lo vengan a alentar desde algún lado? ¿Cómo es posible que lo vengan a alentar desde algún lado? La rivalidad, perdón, la polaridad social en Bolivia es una realidad. Y noviembre del pasado año ha exacerbado esto. Y los meses que han seguido han exacerbado aún más. Y las referencias desde algunas autoridades del Estado han profundizado esto. Y en agosto llegó a una situación tope donde la ofensiva desde la corporación mediática y las redes sociales impulsadas por estos discursos han llevado a que entre bolivianos nos maltratemos de esta manera. Y ahora están haciendo lo mismo, absolutamente lo mismo, en términos regionales con Santa Cruz. No es aceptable. No es aceptable que se construya esta grieta para lograr sus objetivos políticos de este sector conservador. Esto no es, le repito, no es aceptable. Y tampoco es aceptable que nos cuenten una historia y una retórica sin fundamentos, llena de mentiras, burda, para asustar a la sociedad, de que el expresidente Morales está más o menos del otro lado de la frontera, esperando una barcaza o cruzar el puente o pasar a través del río para entrar al país. ¿Esto le hace tanto daño a Bolivia? Señor Morales ya fue. Allá él. Construir el miedo y el miedo sobre la base de una persona significa la pobreza estructural de su propuesta política. Significa no tener la capacidad de debatir. Significa huirle a la conformación y al desarrollo del pensamiento como base fundamental para poder asistir al debate. Entonces el miedo y la mentira, por supuesto. El miedo y la mentira. Cuando alguien el día de hoy me manda un material y me dice tienes que escuchar esto, y después lo escucho, es que verdaderamente ya no sabía si reír o sentir pena por quien lo decía. Porque están construyendo desesperadamente un eje discursivo para tratar de manipular a la sociedad, para tratar de inducir el comportamiento que debe tener cada uno el día de mañana, atemorizando a la gente. Y las palabras siempre el respaldo va a ser democracia, libertad, el nunca más. La gente que juega a la política, tiene que tener capacidad, primero, de conocer el Estado boliviano, segundo, conocer esta sociedad. Acá no se puede hacer política en Bolivia si no se conoce cuáles son las lógicas de organización
y que movilizan a los sectores de clase media y a los sectores sociales y populares del país. ¿Y cuáles son las lógicas de la corporatividad social y popular en Bolivia, que es una forma de organización extendida, diversa, plural, distinta, no homogénea, a veces y profundamente homogénea en otras ocasiones, extendida a lo largo y ancho del país? Y si no se conocen las lógicas del funcionamiento societal de Santa Cruz, las maneras que caracterizan a la personalidad del cochabambino, si no se conoce esto, señores, no hagan política porque no saben nada de lo que el país está necesitando en su esencia más profunda. No hagan papelones diciendo una barbaridad detrás de otra. Y sobre todo, no intenten generar odio, miedo en la sociedad, y menos aún, respétense y no intenten que un boliviano odie al otro boliviano, porque eso los degrada como persona, los lleva al subsuelo de la indignidad. Hagan algo mejor, apuesten por las ideas, apuesten por el pensamiento. Les puede ir mejor con aquello. Quiero que finalmente, porque este es más breve, por supuesto, este monólogo del día de hoy, quiero que por favor miremos este material de ese enorme hombre que es Pepe Mujica. En verdad uno le dice Pepe Mujica como si fuera el gran amigo de uno, el presidente Mujica. Y escuchemos un poco lo que él, esta reflexión muy breve, que él señala. Este se murió. Este viejito es un burgués, poderoso. Con 96 años, fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos: no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, no, gente como esta resuelve el problema, que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Ahí usted puede ver claramente que no hay que tener miedo a quien puede tener ideas distintas. Como dice Pepe Mujica, puedo ser socialista, pero no soy bobo. Esto significa, primero, una madurez política, una claridad conceptual. En el caso de lo que señala Pepe Mujica, decir, hay un sistema capitalista con el cual hay que trabajar, que necesitamos que produzca, porque hay que cobrar unos impuestos para poder repartir. El criterio está en poder repartir. El criterio está, repito, en poder repartir y en saber repartir. Esas son las diferencias. He mostrado esto primero para que veamos lo que el esclarecimiento en el pensamiento de una persona como Pepe Mujica nos enseña, fundamentalmente, que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. El señor Mujica estuvo 12 años preso, desde sus 38 a sus 50 años. Salió a los 50 años, cuando uno bien puede decir que ya la vida ha empezado, que ya la vida no da oportunidades a esa edad, porque a los 50 años, si no tienes construido mucho o lo suficiente, pareciera que hacia adelante todo es muy difícil. Hoy en día, si hay alguien de un enorme prestigio en el mundo, es Pepe Mujica.
que se ha retirado ya ahora de la política hace unos días atrás, porque tiene, reconoce que ya tiene limitaciones físicas. No hay que tener miedo al pensamiento, no hay que tener miedo a la claridad, pero el pensamiento y la claridad no llegan solamente por ósmosis. Exigen un esfuerzo. Ese esfuerzo que este sector extremista, odiador del país, motivador del odio, que nos quiere llevar a que nuestra realidad es algo absolutamente lineal, sin problemas, sin situaciones críticas. Para hablarnos retóricamente de democracia, de libertad, de que no existe regionalismo en el país, de que ahí no hay elementos que resolver. Que hayan elementos que resolver no es algo que nos debe avergonzar. Lo que sí nos puede llenar de vergüenza y de desazón es no poner nuestro mejor empeño, primero para analizar, para considerar que esto existe y después para resolverlo. Y ser profundamente creativos para poder, entre todos los sectores de Occidente, de Valles, de Oriente, sentarse a resolver la cuestión regional. Si esto no existiera, no hubiese existido tampoco el problema de las autonomías, estos pedidos de federalización, etc. ¿Cómo que no existe? Y si el problema de la racialidad no hubiese existido en el país, y si el racismo no hubiese estado instalado en Bolivia, en este país, entonces nunca hubiésemos avanzado hacia la confección de un Estado plurinacional y de una democracia intercultural. Entonces hay que comprender que el sistema y la mirada de organización política del Estado ya no solamente puede ser republicana, ahora tiene que convivir también con lo intercultural, porque ese es el país que tenemos. Puede a unos gustarles o no puede gustarles, pero el hecho real es, voy a volver y voy a insistir en esto, sin dar los nombres, por supuesto, a pesar de que lo sé, de ese grupo de personas que están todos los días intentando de que un boliviano desprecie al otro, de que un boliviano odie al otro. Y quiere que le diga algo. No es de seres humanos, por lo menos no para nosotros, hoy en este 2020, el sentarnos a odiar a los otros. Y solo les quiero contar algo muy rápido, como una cuestión que me tocó vivir el pasado año y a raíz de un hecho estos días. Ella se llama Patricia y no voy a señalar dónde se encuentra, pero está en un mercado de La Paz. Y Patricia, que vende verduras, es profundamente inteligente, porque hemos tenido ocasión de conversar. Y en esa su inteligencia, el pasado año, con los hechos ocurridos en noviembre, cuando asistí a comprar, por supuesto, ella me dijo: y ahora, don Jorge, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién va a defender a todas las que estamos aquí? Casi con lágrimas en los ojos, pero con miedo, con temor. Y hace unos días atrás también decía que sentía miedo de que hagan algo, porque contaba que se habían organizado, que tenían expectativas también en las elecciones y que tenían miedo que alguna autoridad, que los militares, esos que el día de hoy estaban sobre la avenida cerca de San Francisco en una demostración innecesaria de fuerza otra vez,
otra vez en nuestro proceso electoral delante de los observadores internacionales, con un elemento más para avergonzarnos. Que esos sectores militares también puedan terminar arrebatándoles lo que significaba su ilusión si es que ellos ganaban. Me quedó siempre durante todos estos meses esas palabras, decir, y ahora, ¿quién nos va a proteger? Porque este sector, de nuevo, al que hago referencia, este sector extremo, que está preocupado en que un boliviano odie a otro boliviano, asisten a comprarles, van a comprarles, como en esta fotografía, van, compran sus cosas, les piden además que rebajen, ya en una economía muy pequeña, pero igual les piden que rebajen, con un lenguaje y con una mirada paternalista, las tratan como hijita. Y encima las consideran impresentables, ciudadanas de segunda clase, de segunda categoría, y que no se pueden organizar y no tienen el legítimo derecho de poder ser parte de un proceso electoral y de ser elegidos también, si ellos lo logran, como les corresponde. Porque son violentos, porque son animales, porque son bestias. Eso es lo que ha circulado el día de hoy, motivado por gente como esta que le estoy hablando, empeñada en que un boliviano odie a otro boliviano. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable, pero lo vamos a superar. Lo vamos a superar, porque este es un pequeño grupo descontrolado, ganado por el odio y por su necesidad de validarse en el Estado. Y ustedes son muchísimos más en la lógica de que podemos construir un país distinto, un país de tolerancia, de igualdad, de libertad, donde decir algo no significa una censura, y donde una región puede tener absoluta libertad de elegir con quién quiere estar, cuáles son sus formas políticas y quiénes son sus líderes. Hoy en día hay racismo en Bolivia y lo tenemos que superar, y tenemos que ser creativos, tolerantes, estar preparados para ese desafío, para proponer algo, unas formas que nos lleven a realizar e implementar una construcción social de complementariedad entre quienes estamos dispuestos siempre a vivir en paz y con respeto a los otros. Habrán estos sectores pequeños siempre, y finalmente en algún momento entenderán que deben adaptarse a la tolerancia y a lo que significa la igualdad social y la aceptación de que no son mejores que nadie, de que son bolivianos, pero no mejores que nadie. Y en el país hay regionalismo también, y lo tenemos que superar, y en eso también tenemos que ser creativos. Y no se puede estigmatizar a una sociedad como la cruceña porque ha decidido hoy en día mirar en una dirección, hacia un liderazgo. El que quiera enfrentar aquello, pues que proponga mejores cosas y que tenga más ideas. Pero no andar pidiendo para que le regalen a alguien la estigmatización, las culpas, que solamente van a profundizar este problema. El día de mañana vaya a votar con su conciencia, con su amor por la patria, por lo que significa este país, y porque podemos construir una sociedad distinta. Sin el odio no hay forma
de que los bolivianos nos pueda, que a los bolivianos nos puedan influenciar para que odiemos a otro boliviano. Eso lo hacen solamente mentes bajas. Los bolivianos somos mucho más que estas malas intenciones. Somos una sociedad, en toda nuestra diversidad, una sociedad enormemente, enormemente buena, que vamos a mirar en función de lo que hagamos mañana y de lo que venga hacia adelante, vamos a mirar a todos nuestros hermanos para poderles dar un enorme abrazo siempre, sin odios, pero tampoco sin miedos. No hay nada de todo lo que hoy día han relatado, no hay absolutamente nada de todo lo que hoy día han relatado, de todo lo que usted ha escuchado en las redes, no hay consistencia en eso que dicen. Sea libre mañana y quiera mucho a su país, quiera mucho a su patria y quiera esta diversidad que Dios nos ha regalado. Si nos abrazamos, somos mejores bolivianos. No hagamos casos a los que nos quieren llenar de miedos, de odios y que creen que pueden caminar por la vida tratando de generar esto que he repetido toda la noche, que un boliviano odie a otro boliviano. Vamos a construir algo que sea distinto, que para un boliviano no haya nada mejor que otro boliviano, independientemente del color, del lugar de origen, de su condición social, de su forma de pensar, de sus maneras culturales, de su apellido, del lugar donde nació. Para un boliviano no va a haber nunca nada mejor que otro boliviano. Que sea una enorme jornada democrática la del día de mañana. Con lo del DIREPRE hemos tenido una buena noticia, que sea de nuevo una enorme jornada democrática la del día de mañana. Esperemos los resultados finales, vamos en paz, que nadie acepte las provocaciones y vamos a votar con una sonrisa, que es como, que es lo que merecemos. Los bolivianos también nos merecemos buenos días. Buenos días y largos días en felicidad. Mañana podemos intentar empezar a construir. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Dejo un abrazo para todos ustedes que nos han seguido esta noche en esta enorme, enorme, enorme audiencia que hemos tenido. Verdaderamente les agradezco de corazón que hayan podido estar acá y vamos mañana a ejercer nuestros derechos con una enorme alegría. Va a ser un buen país, Bolivia va a estar bien. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por todo el tiempo que han tenido acá escuchando estas palabras. Gracias.